Lo cierto es que hace mucho tiempo que sabemos que hay enfermedades que afectan a las abejas, pero solo en los últimos 20 o 40 años ha sido una preocupación real. Las abejas son una especie indicadora de la salud del entorno. Si la salud del entorno empeora, las abejas son una de las especies que nos lo hacen saber, porque su número desciende o porque sufren más enfermedades. Las abejas de todo tipo, abejorros, melíferas y solitarias, al igual que otros insectos polinizadores, desarrollan un papel importante no solo en la cantidad de alimentos disponibles para nosotros y otros animales, sino también en la calidad. Todos los animales dependen de la polinización para sobrevivir. Sí que conocemos el valor que la polinización tiene para la población humana. Sabemos que, por ejemplo, en el Reino Unido, la polinización, que no la hacen solo las abejas melíferas, costaría 415 millones de libras al año. La varroa es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los apicultores. Es un nácaro ectoparasitoide, una criatura pequeña que vive en la superficie externa de la abeja y le chupa la sangre mientras ésta se desarrolla en la colmena. Al chuparle la sangre, igual que el mosquito transmite enfermedades entre humanos, transmite enfermedades víricas entre abejas. Una de las cosas que hacemos en mi laboratorio es estudiar la transmisión de varroa entre colonias en un determinado entorno y cómo hacer para controlarla. Pero la investigación es lenta y los experimentos, por muchas razones, algunas ya mencionadas, son muy difíciles, por lo que no hay una solución rápida para esto. Aún llevará unos cuantos años más, pero hay iniciativas por toda Europa enfocadas a la salud de las abejas y su mejora. Es posible utilizar los avances científicos para controlar la salud de las abejas, y se han llevado a cabo estudios que lo demuestran. Sin embargo, igual que los fármacos de última generación para tratar enfermedades humanas, son muy caros. La apicultura no es una profesión que dé mucho dinero. Si eres un aficionado, lo único que quieres son un par de botes de miel de tu colonia. No quieres gastarte miles y miles de euros para preservar la salud de tu colonia. Por tanto, el problema de la tecnología es, como norma general, su elevado coste. La población general es consciente de los peligros a los que están sometidos las abejas, pero estas amenazas suelen depender de los programas de los mismos que informan sobre estos peligros. Algunos grupos, por ejemplo, los antipesticidas, venden que todos los problemas que sufren las abejas están provocados por los pesticidas. Otros, por ejemplo, los que están en contra de la importación de abejas de países extranjeros, dicen que la culpa es de la importación de abejas y las enfermedades que traen. Hay una amplia variedad de amenazas, pero las abejas se están usando casi como vehículo para la promoción de ideas de cada grupo. Yo soy uno de esos antipesticidas, porque creo que tenemos que aprender a usarlos solo cuando los necesitamos. Los pesticidas químicos bien pueden ser insecticidas dirigidos a acabar con insectos hematófagos, como los áfidos, o herbicidas para eliminar las malas hierbas. Los herbicidas matan muchas flores silvestres de las que las abejas y su ecosistema dependen. Y los insecticidas afectan directamente a todas las abejas y todos los insectos que se crucen en su camino. El mayor problema es que se utilizan cientos de pesticidas en combinaciones que no quedan registradas, por lo que no sabemos qué peligros pueden tener dichos cócteles. Si podemos recrear esa naturaleza salvaje, las abejas podrían sobrellevar el uso de pesticidas, porque no son solo los pesticidas, son los pesticidas sumados a la dificultad para encontrar alimento. La única solución que tenemos para un futuro a largo plazo es sostenibilidad. En el caso de que la abeja melífera se extinguiera por los virus transmitidos por la varroa, hay otros insectos polinizadores que podrían tomar su mismo rol. Quizá no lo harían igual de bien, pero podría ser suficiente para arreglárnoslas. Vodafone One, el todo en uno de última generación.